Stream Elements. Dice. Linux 1986 is now Linux live. 1986. Eurotrack Simulator 2. Eurotrack Simulator 2 EP25. Hola, hola, hola. Hola a todos. Hola a todos. Vale, perfecto. Voy a intentar que el Stream Element lea todo el rato para yo poder jugar aquí arriba. Bueno, creamos el convoy con las configuraciones de siempre. Y lo ponemos ahora en el chat. Lin Santana dice: contraseña del convoy es ser. Vamos a hacer reparaciones primero. Hola, hola a todos. ¿Me escucháis? Soleamor 23 dice: hola, Nightbot dice: hola, bienvenido, no olvides participar en el chat y compartir el stream para crecer juntos. Pues ya saben lo que hay en eso. Pues la
Hay una bolsa por ahí que era suya. Yo la busco entonces. Sí, ¿no? Vale. Soleamor 23 dice: si se te escucha. Van a estar de improviso. Se nos ha colado un esquirol Danubio. Vale, voy a reparar el camión. Servidores. Nightbot dice: no olviden comentar en el chat para interactuar conmigo. Si tienen alguna propuesta de contenido, digan, y si es posible os lo diré. Gracias, mi gente hermosa. Please. Chitara 1306 dice: hola, ¿a mí se me escucha? Nightbot dice: hola, bienvenido, no olvides participar en el chat y compartir el stream para crecer juntos. Activa el micro que los tienes silenciados. O sea, en donde está el Discord hay una parte del micro, ¿no? En la parte de abajo, a la izquierda o derecha está el micro, ¿vale? Ok, ahí, hola. Exacto, ahora está Chitara. Vale, mira. ¿Qué tal? Bienvenido a mi stream. Felicidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Te lo dije antes. Sí, ayer ayer nos estrenamos. Lamentablemente, pues ahí tuvimos algunas complicaciones como novata. Ok. Y pues, muchísimas gracias por la invitación. Me hiciste madrugar hoy. Bueno. Comencemos. Ahora, Vino de Linux. ¿Cuál es la contraseña de ser para SER? Ser. Ser. Gracias. Vale. Yo lo que estoy haciendo es voy a ir a reparar el camión, ¿vale? Y viajo contigo, tú viajas donde tú puedas ir. ¿Me escuchaste? Okay. Y yo me uno a ti ahora, ¿vale? Gira a la derecha. Okay. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. En la rotonda, coja la tercera salida. A la derecha. Salga ahora. Nightbot dice: https://barra/empresario.omnilife.com/mx/tabasco/villahermosa/99338308404/itzel-gonzalez-vanos/omnilife.
coja la primera salida. Salga ahora. Salga a la derecha. Mantente a la derecha. En la rotonda, coja la segunda salida. Mantente a la derecha. Salga ahora. Cuéntame algo entonces. Esté preparado para girar a la derecha. No tengo idea ni a dónde voy, es que ya tenía yo propio. Ya tenía yo una antes. Esté preparado para girar a la derecha. Pero estoy iniciando. Gira a la derecha. ¿En dónde puedo ver la ruta? ¿Hacia dónde voy? Se acabó. Ok. Te digo en dónde estoy. Mejor búscame tú en el mapa. Destino Praga. Sí. Reparado. Y ahora hacemos el viaje. Viaje rápido y buscamos. Vas a seguir con el viaje que tienes que hacer, ¿no? Chitara. Voy a Praga. Vale, o sea, yo tengo que coger. Ok, voy a coger este lado, que está lejos de ella, pero porque así cojo Praga también. Pues nada, vamos a ir para allí. Y vamos a ir haciendo cosas. Yo, este directo vamos a ver cuánto dura, a lo mejor no dura lo habitual, por eso pediré perdón, pero tengo la mudanza medio hacer todavía. Ajá, vamos a buscar. En lo posible para la empresa se hacen cosas de World Truth.
Y vamos a coger uno que ponga que haga, ¿no? Podemos comenzar. Gira a la izquierda. Vaya recto. Gire a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Qué horror, está lloviendo a cántaros por acá. Gira a la derecha. Aquí es donde se acaba. Vaya, nunca me había tocado truenos y relámpagos, ¿eh? Todo preparado. Vámonos. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la derecha. Vamos yendo a Praga ya, ¿vale? Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. En la rotonda, coja la tercera salida. Salga ahora. Salir a la derecha. Salga a la derecha. Vaya recto. Mantente a la derecha.
Mantente a la izquierda. Pensé que me iba yo a poner más nerviosa o más, o en el caso de que como tuve fallas con lo del audio y luego con lo de la cámara, pero igual quizás como estaba con la persona que estaba con mi amiga, pues no lo vi tan así. Y luego, como tengo esa confianza de que sé que los que me ven son mi familia, que son mis amigos, pues igual creo que me siento pues, tranquila, confortable. La verdad que lo disfruté mucho, me gustó mucho. Recordé muchas cosas de que hacía cuando mi época de estudiante. Hacíamos programas y cosas así. Pizquita 23 dice: Concha, ¿cuántos años llevas aquí? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Tengo que persuadir a mis alumnos, punto menos. Éticamente no el GPS de voz.
baja super barra baja bu. Dice Johnny W. La barra baja super barra baja bu. Dice, te ha llegado la raíz. Sí, me ha llegado, sí, me ha llegado. Al corazón me ha llegado esa raíz. Muchas gracias. La barra baja super barra baja bu. Dice, se te oye una mier. ¿Será? ¿Será mi voz? Puede ser. ¿Se oye mi voz? Sí, se oye. Ok. A ver, tengo problemas. La barra baja super barra baja bu. Dice tu voz, la suya tu audio sí, Linux. Pero la de Linux no. Se te ha de escuchar muy... ¿Sabes qué? Es que como tienes el micro muy lejos, ¿ahora? Se te ha de escuchar poco. ¿Ahora? Como yo no te estoy escuchando. De momento me voy a escuchar. Sí, ahí te acerco. Creo que donde te acerco. Sí, ahí te acerco. Hola. Sí, ahí te acerco. Hola. Sí. La barra baja super barra baja bu. Dice, se te oye muy de fondo. Ahí dice que ahí se escucha. La barra baja super barra baja bu. Oye, dice, ¿sabes qué? Creo que yo soy la que te voy a ir leyendo los mensajes Nightbot. De la chica de dice, la https://portal.omnilife.com/start. Si gustas te sirvo de secretaria. Ya luego me la pasas, barra baja ya luego super me barra baja bu. La parte proporcional. Dice, ya ves que rayada el bot. La barra baja super barra baja bu. Dice, ten secretaria. Continúe en la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Ok, yo creo que ya sí se te escucha mejor. Ten secretaria, ya ves. Vaya que recto. ¿Qué dice? Oh, joder. En secretaria, dice. Ahí está, el público lo pide, que yo sea tu secretaria, ¿ya viste? Lo que el público diga. Nightbot dice, ¿quieres asesoría informática o clases online? Si vives en Gran Canarias presenciales, escríbeme aquí https://www.facebook.com/linux1986/. Mantente a la izquierda. ¿Quieren asesoría informática? ¿Clases online? ¿Vives en Canarias? Conduzco más de 90 kilómetros por hora que me marca aquí. Bueno, que no deberías pasar los 101, ¿vale? Okay. Para que te cuentes como la ruta para la empresa. Okay. Sí. Sí, es que no me fijo y la verdad no me había estado fijando en que me paso de velocidad. No he llegado a esa. O sea, sí he llegado Nightbot. A los 90, 99. No olviden comentar en el chat para interactuar conmigo. Si tienen alguna propuesta de contenido, digan, y si es posible os lo diré. Gracias, gente hermosa. Pero ahora
172 kilómetros. Vaya recto. Ah, bueno. Ok, tú estás a 144. Nightbot dice https://www.twitch.tv/linux1986/about. Que me gustan los gráficos, están muy bien. Muy bien. Hace rato me tocó lluvia y me tocó truenos, rayos y de todo. No me cayó un pescado porque de plan. Pero sí. Creo que sí. Nightbot dice: no olviden comentar en el chat para interactuar conmigo. Si tienen alguna propuesta de contenido, digan, y si es posible os lo diré. Gracias, mi gente hermosa. Se ve genial. ¿Qué dice el público, gente bonita? Están calladitos. Vaya recto. Voy a cargar combustible. Está en el mismo servidor que yo, ¿no? Ah, vale, vienes por la misma que yo, lo que yo me incorporo ahora. ¿La ves dónde está? Paraste, ¿no? Creo que tú vas más adelante que yo. No, yo estoy... Es que yo estoy cargando con usted. Yo estoy en la recta. Mira mi directo. Ok, a ver. Vale. Voy a mirar si llego allí donde nos reuniríamos.
Sí, pero es una sola recta, chicos. Más adelante que yo. Ah, no, ella va a entrar por la otra. Vale, pues sigo para adelante, ¿vale? No vamos en la misma. No, tengo que seguir para adelante. Ah, no, no, no vamos en la misma. Sí, dale. Igual hay que hacerla, ¿no? Diecisiete. Más como el mando en la rotonda, el control. Coja la segunda salida. Ahí bien. Te voy a dar un golpecito para que sepas que soy yo. No, no, no. Bueno, es que yo tengo que... ¿Me voy? ¿Voy detrás de ti o voy donde me indican? Sigue, 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 sigue. ¿Dónde me indican? Ah, ok. Sí. Ah, tú eres ese que está aquí. Yo pensé que era el que había doblado. Hola. Salga. ¿Qué? Para que te cuente para la empresa. Porque
Acuérdate que me habían expulsado. ¿Ah, sí? No, pero es que esa carga ya la tenía yo. Del otro día que me dijo. Sí, es que fue cuando me expulsaron y luego entré un rato. Continúe en la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Okay. Y me esperas aquí si quieres. Okay. Cojo de tanto que me llevando la calle. ¿Cuánto llevo? 45 minutos. Continúe en la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Yo creo que no era aquí donde me metí. Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. En la rotonda, coja la primera salida. Salga ahora. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Fue un buen viaje. Entramos. Entregado la carga. Pues nada, una entregada. ¿Qué tal va tu carga? Hola. ¿Tu carga? Hola. Hola, hola. ¿Es en eso estoy? Vale, te busco a ver dónde está. Entonces, te busco o termino. No te veas. ¿Qué quieres continuar? Continúa. No sé, tengo muchas cosas que debería rodar. Thank you.
estaba para el mismo lugar, ¿no? No. Voy a buscarte. ¿Dónde estás tú? Que hay diferentes empresas en el mismo sitio, ¿vale? ¿Dónde estás? No he agarrado, no he seleccionado carga ni nada. Claro, no tienes lo de Word. Estás en Stuttgart, ¿no? Mira, Chitara, lo dejamos aquí porque estás lejos, muy lejos de mí ahora mismo. ¿Vale? Okay. Gracias por estar. Yo espero estar en tu próximo directo. Gracias a todos los que están. Y bienvenidos a todos. Un besito a todos y voy a empezar a seguir colocando cosas. Gracias a ti por esta la invitación. Perdonadme.